Ya estamos en vivo con Diálogos con Yuli Valencia. Muy buenas tardes, queridos amigos. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema tan importante para nuestro país como es APEC. Es un foro realmente económico en el cual varias economías, 22 para ser exactos, se han reunido, se han congregado para poder buscar la mejora de cada economía, no se habla de país porque podemos tener ahí incluso economías, dos economías que puedan pertenecer o tener algún conflicto, es más, ¿no? De intereses o de pertenencia estricta a un país. ¿Y por qué hablamos de ello? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Porque APEC ha permitido precisamente que el Perú, con otro tipo de foros económicos, pueda irse insertando en la economía internacional de una manera creciente, ¿no? A tal punto que dentro de poco también tendremos la inauguración de un megapuerto en Chancay. O sea, tenemos varias expectativas, noticias alentadoras, y tenemos también que conocer, que difundir y, ¿por qué no?, aprovechar estas oportunidades que se vienen. Realmente lo de Chancay es una cosa gigantesca. Con decirles, queridos amigos, que el metro cuadrado en Chancay, hasta donde me han dicho recientemente mis fuentes, es que estaba a $1, ahora está a $1,000 el metro cuadrado. Es para que ustedes vean la importancia del crecimiento de esta región económica y de nuestro país como punto de atracción, como punto de interés para otras economías, para poder obviamente hacer un intercambio comercial, utilizar además esta situación para poder llevar mercadería y evitar, como vamos a comentar ahora con los dos entrevistados que me parecen excelentes personas, geniales, en el sentido de que conocen, se han desarrollado muchísimo en esos temas, los voy a presentar a cada uno en un minuto, pero el objetivo de esta entrevista es el poder conocer de cerca lo que es APEC. Muchos de nosotros hemos escuchado, incluso hemos asistido a algunos de los eventos. APEC se realizó aquí en Perú en el 2008. En el 2016, ¿sí? 2016, segura de esa fecha. Es más, yo asistí en ese año y tenemos en otras alternativas también conocimiento de que sucede en nuestro país eventos como ese tan importante. Pero decimos entonces, ¿para qué es APEC? ¿Qué función tiene? ¿Qué beneficios puede traer al Perú? Además de que obviamente vengan personas de otros países. ¿Qué significa realmente para nosotros, los peruanos, que no tenemos un rango muy alto, por decirlo así, en lo que es la Cancillería, en el día a día? ¿En qué medida puede favorecer APEC a nosotros, a todos los peruanos? ¿Es posible ello? ¿No es posible? Vamos a conversar entonces con dos especialistas el día de hoy. Voy a presentar primero, solamente por orden alfabético en el apellido, al doctor Carlos Alberto Aquino Rodríguez. Es un economista, investigador y catedrático peruano especializado en economía internacional y Asia-Pacífico. Es uno de los principales expertos latinoamericanos en estudios asiáticos. Esto ahora es importante de mencionar, queridos amigos, principalmente sobre economía asiática, China y Japón. Además, es el primer traductor oficial de idioma japonés en el Perú. Hasta el 2017, hasta hace poquito nomás, fue director del Instituto de Investigación Económicas de la Universidad San Marcos. Es también director fundador del Grupo Asia. Actualmente es catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director coordinador del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diferentes libros, revistas, realmente me parece muy interesante. Por ejemplo, tenemos Introducción a la Economía Asiática, Relaciones Perú-Japón, y otros referidos también a APEC. Bienvenido, doctor Carlos Alberto Aquino, a nuestro programa Diálogos con Yuli Valencia desde Miraflores TV Digital. ¿Cómo estás, Judy? ¿Qué tal? Qué gusto estar en tu programa. Muy bien, bienvenido. Estamos acá muy contentos de poder conversar con usted el día de hoy. Y vamos a invitar también al embajador Elard Scala, presidente, ha sido, bueno, ha sido presidente de la Asociación de Funcionarios, perdón,
ha sido presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Diplomático del Perú, AFSDP, ¿no? Una asociación muy importante que agrupa a los miembros del Servicio Diplomático del Perú en situación de actividad, disponibilidad y retiro, ¿no? Entonces, destacado, además, embajador destacado en varios países asiáticos, ha estado presente en momentos muy importantes, trascendentales, precisamente de las firmas o de las asociaciones a foros de este tipo como el de APEC. Bienvenido, embajador Elar Scala. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Yuli. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias también por participar. Yo realmente estoy muy complacida de tenerlos a ambos porque he asistido a presentaciones diversas en las cuales sus ponencias han sido muy destacadas, ¿no? Muy claras, muy precisas. El tema realmente a veces es un poco difuso, un poco confuso incluso, pero ustedes lo han presentado de una manera muy clara y espero que el día de hoy podamos incluso comentar un poquito más sobre este tema. El tema en sí es APEC y universidad, APEC y educación. Pero previamente les pido por favor a ambos que nos comenten de manera general lo que significa APEC para nuestra economía, para nosotros, porque nuestro tema, como mencionamos, es APEC y la triple hélice, academia, Estado, empresa. ¿Qué significa esa relación? Pero primero, por favor, les agradecería que nos comenten sobre APEC. Doctor Aquino o doctor Scala, quien desee participar, eso es un diálogo, les pido que sea de manera dinámica, siéntanse libres también de poder participar, porque lo que queremos hacer es que se sienta pues un diálogo en el cual las personas que nos puedan acompañar entiendan finalmente lo que es APEC y la relación con lo que es Academia, Estado, Empresa. A lo mejor Scala. Sí, ok, gracias Carlos. Yo creo que es importante para tus radio oyentes que tengan una noción de lo que es APEC. APEC concentra a 21 economías. En APEC no se llaman países, sino economías. Y los presidentes o primeros ministros se les denomina líderes. De las 21 economías tenemos 16 asiáticas y 5 de nuestro continente. En nuestro continente participan Canadá, Estados Unidos, México, Perú y Chile. Las 5 economías americanas. Y por parte del Asia tenemos 16 economías, entre las que se encuentran China, Corea, Japón, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, y los 5 países del sudeste asiático, Indonesia, Singapur, Malasia, Tailandia, Vietnam y Filipinas. Como ustedes podrán ver, están las principales potencias del mundo en APEC. Están Estados Unidos, como he mencionado, China, Corea, Japón. Y obviamente concentran más del 60% del PBI mundial, así como también de la población y del comercio internacional, lo cual nos ha permitido, estando en APEC, suscribir los llamados tratados de libre comercio. Como saben ustedes, Perú tiene más de 20 tratados de libre comercio suscritos, con lo cual tenemos cubierto más del 95% del total de todas nuestras exportaciones e importaciones. Con lo cual, APEC es sumamente interesante para nosotros. Esta es la tercera vez que estamos siendo anfitriones de APEC, como mencionó Yuli, en el 2008 y en el 2016, fueron las dos primeras veces. Y este año es nuestra tercera vez siendo anfitrión de APEC. A lo largo del año se vienen realizando desde el pasado mes de diciembre y hasta el mes de noviembre, se van a realizar aproximadamente poco más de 160 reuniones
de las comisiones, grupos de trabajo, subgrupos, comités, etcétera, de APEC, involucrando a todos los sectores productivos, lo cual hace que sea un mega evento donde APEC en noviembre tendremos la reunión de líderes en Lima, y como mencionó Yuri, se tiene previsto inaugurar el puerto de Chancay con la presencia del presidente Xi Jinping. En APEC no solamente trabajan los gobiernos, también trabajan conjuntamente en la empresa y el sector académico. La empresa forma parte del Consejo Asesor Empresarial de APEC, en inglés se conoce como los CEIBAC, y ellos desarrollan una agenda muy similar a la que llevan los gobiernos, y en el mes de diciembre hacen su propuesta sobre la temática desde el punto de vista empresarial, la cual normalmente es aceptada por los líderes. Y obviamente también está el sector académico, que se reúne una vez al año, y en cual nuestro querido amigo Carlos Aquino, que nos acompaña esta tarde, es uno de los más claros representantes peruanos en ese foro académico, y además es integrante de la red peruana del Asia-Pacífico, que incluye a las universidades que investigan sobre Asia-Pacífico, siendo el centro de investigaciones del doctor Aquino quizás uno de los más importantes que tenemos acá en el Perú. Adelante, Carlitos. Muy bien, a ver. Gracias, Heller, gracias. Bueno, ya me has ahorrado bastante producción, así que yo podría agregar lo siguiente, ¿no? Como economista también que soy, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que la APEC es muy importante, y una de las cosas donde se puede ver claramente eso es en lo siguiente: el Perú, por lo menos hasta el 2019, era una de las economías que más crecía en el mundo, definitivamente la que más creció en Latinoamérica, ¿no? Al 2019 tuvimos prácticamente un crecimiento ininterrumpido de 20 años, y eso en gran parte se logró por las exportaciones. Las exportaciones son el motor del crecimiento de la economía peruana, incluso ahora, ¿no? Solo, por ejemplo, para mencionar, en el año 2000, incluso las exportaciones no llegaban, creo que ni a 6 mil millones de dólares, y el año pasado hemos visto que llegó casi 65 mil millones de dólares. Ahora, de todo eso, casi el 70% se va justamente a las economías del APEC, ¿no? Son 21, el Perú es una de ellas, entonces el 70% se va a esos 20 economías. Y obviamente China es uno de los más importantes. Solo a China se va el 36% de todo lo que Perú exportamos. Primero, entonces, segundo, otro motor del crecimiento de la economía peruana ha sido la inversión, ¿no? Y en particular la inversión extranjera ha cumplido un rol también bastante importante, incluso ha crecido de una forma más espectacular, ¿no? Datos del 90, por ejemplo, solo había, nos dicen, un acumulado de inversión extranjera directa en el Perú de menos de 4 mil millones de dólares, y el año pasado, o el anteaño pasado, que tenemos las cifras oficiales, ya hay un acumulado de 120 mil millones de dólares. Y eso, en gran parte, creo que el 60% viene justamente de las economías de la APEC: China, Estados Unidos, Japón, Corea. Solo de China se calcula que probablemente venga un 24-25% de ahí. Y entonces, como motor del crecimiento de la economía peruana, manifestado en las grandes exportaciones, que muchos de ellos van a nuestros socios en el APEC como gran proveedor de la inversión extranjera, que también ha sido motor de nuestra economía, creo que es muy importante. Pero yo quiero también señalar otro tema, ¿no? En verdad, yo creo que las economías de la APEC, en particular las 16 de Asia, que son las más dinámicas, las deberían ser una fuente de inspiración para el Perú. Tú conoces muy bien, era porque se está por ahí, hace 40, 50 años, recuerdan que muchos economías, en particular del sudeste asiático, estamos hablando de Malasia, Tailandia, Indonesia, tenía una estructura económica muy similar al Perú. Exportaban prácticamente materias primas en 70-80%, como el Perú. En cambio, ahora ellos ya en 90% exportan manufacturas, y su nivel de vida ha subido de una forma impresionante. Entonces yo creo que el APEC debería ser de una fuente de inspiración para poder crecer más y especialmente mejorar nuestra
estructura productiva, pasar a producir productos con más valor agregado, y obviamente eso va a ayudar a elevar nuestro nivel de vida también, ¿no? Excelente, muy bien, lo que está comentando es muy claro, ¿no? El tema económico es vital, pero en relación, doctor, embajador, por favor, respecto a lo que es el tema Academia, Estado, Empresa, la participación de las instituciones académicas, ¿tienen alguna iniciativa de colaboración con el sector público-privado en el marco de APEC? Carlos. Ah, bueno, sí, en APEC tiene algunos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, podríamos comentar, hay un grupo de desarrollo, para el grupo de trabajo de recursos humanos, ¿no? Desarrollo de recursos humanos, creado en 1990, que justamente busca desarrollar habilidades y conocimientos para el siglo XXI e integrar el desarrollo de los recursos humanos en la economía global, ¿no? Para ello tienen algunos mecanismos, solo quiero mencionar uno, por ejemplo, esta red de educación de la APEC, que justamente busca fomentar sistemas de aprendizajes sólidos y vibrantes en todas las economías, miembros de la APEC, promoviendo una educación equitativa y de calidad. Entonces, la idea es justamente imitar ese buen ejemplo, buenas prácticas que hay en muchas economías de la APEC que tienen sistemas educativos de mucho mayor desarrollo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en los rankings mundiales de las universidades más prestigiosas, muchas de Estados Unidos, pero también en los últimos años están entrando muchas universidades de Asia. Menciono algunas, por ejemplo, la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Tokio, la Universidad Nacional de Singapur, la Universidad de Kioto japonesa. Entonces, yo creo que cada vez estas universidades, estas economías, en el tema de la educación están alcanzando un nivel muy grande, y creo yo que ahí el Perú debería poner mucho énfasis, ¿no? Porque en verdad, si uno examina por qué estas economías, en particular las del Asia, que han desarrollado bastante rápidamente después, en particular de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué han crecido? Porque obviamente, junto con la inversión en infraestructura y todo lo demás, ha invertido mucho en recursos humanos, ya sea a nivel de universidades, y por eso tienen muy buenas, ya sea en investigación y desarrollo, por eso también están entre las que más invierten. Corea prácticamente invierte casi un 5%, un equivalente casi 5% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo, también está Japón. Entonces yo creo que es un buen ejemplo que deberíamos seguir ahí. Entonces yo creo que en el tema de educación, el APEC o las economías miembros del APEC, en particular de Latinoamérica, tenemos mucho que aprender, en particular de nuestros pares del Asia, ¿no? Sí, efectivamente, Carlos tiene toda la razón. Nuestra participación en el grupo de desarrollo de recursos humanos, todavía no estamos trabajando al 100% en ese grupo. Yo creo que teniendo hoy el liderazgo en APEC este año, precisamente en la primera semana de agosto se va a reunir el grupo de trabajo de desarrollos humanos en Arequipa. Me parece que es entre el 4 y el 8 de mayo. Y es una oportunidad interesante para que la delegación peruana pueda presentar algunos proyectos de colaboración en determinadas áreas que nos puedan permitir desarrollar nuestras capacidades. En APEC es importante señalar, el idioma de trabajo es el inglés. Y lamentablemente, por carencia de inglés, no tenemos muchos técnicos que puedan participar en los grupos de trabajo de APEC. En APEC no hay traducción, solamente es inglés, y es una limitativa para que los técnicos peruanos puedan participar plenamente en los grupos de trabajo. Yo confío que este año, siendo los países líderes, tengamos más gente joven que participe en los grupos de trabajo y que obviamente que conozca el inglés para poder hacer propuestas concretas de proyectos que puedan interesar al Perú, aprovechando las capacidades de APEC. Tenemos ahí, aparte de lo que Carlos ha mencionado, del gran progreso de las economías asiáticas, como ha sido de China, Singapur y Corea, tenemos a Estados Unidos, que prácticamente
sus universidades siguen liderando, por lo menos de las 10 primeras universidades en el mundo, 7 u 8 son norteamericanas o británicas, ¿no? Entonces, teniendo Estados Unidos ahí, pues lo lógico es aprovecharlo como esta oportunidad que tenemos nosotros de presentar proyectos de colaboración con los cuales serían financiados por la PEC, pero es necesario tener una participación activa. Doctor, doctor Aquino, embajador Escala, según lo que mencionan, precisamente es importante destacar el hecho de que en el APEC 2008, desde ahí ya se hablaba de que era necesario el promover el idioma inglés en las comunidades, en las economías. ¿Qué se ha hecho? Porque también entiendo que los proyectos máximo duran 2 años. Entonces, ¿hay algún informe de este avance? ¿Se han tomado medidas, por ejemplo, en nuestro país para ello, considerando lo acordado? Obviamente no es obligatorio, ¿no es cierto? Es un consenso, pero de todas maneras, ¿se ha hecho algún avance? ¿Se está evaluando eso con respecto a nuestro país? Las decisiones que se toman en APEC no son vinculantes y cada economía marcha a su propio ritmo. En este momento no tengo estadísticas a la mano de la participación peruana en los grupos de desarrollo de recursos humanos, pero sí sabemos que en todas las reuniones que hemos tenido de los centros académicos de APEC, se ha participado con investigadores peruanos que han presentado su trabajo de investigación sobre temas de la agenda APEC. Y esta reunión de los centros académicos de APEC se realiza una vez al año y se tiene previsto que la reunión se va a tener lugar en el mes de agosto, si la memoria no me falla, en la cual los investigadores peruanos, empezando por mi gran amigo Carlos Aquino, tengo entendido que está preparando su trabajo de investigación para presentarlo. Ah, qué bueno, excelente, muy bien. Estoy leyendo un poquito lo que es Conociendo de cerca APEC, un libro que ha publicado la Universidad Pacífico hace varios años ya, en el 2008, entiendo que está esto, y se habla que se habla justamente en el 2008 de que se va a llevar a cabo, en este libro lo mencionan así, un encuentro de APEC en nuestro país y para ello van a tratar de comentar o de reforzar los acuerdos que obviamente, como usted bien dice, no son vinculantes, pero como se toman por consenso, se espera que haya un avance, ¿no? Aquí menciona, por ejemplo, lo que se destacó en Chile en la reunión anterior y habla de la enseñanza del inglés y otros idiomas, el estímulo a la enseñanza de las matemáticas, el uso de tecnologías de la información para enseñar y aprender y, por último, un gobierno y reforma sistemática de la educación. Por ejemplo, hablando de ese tema, ¿no? Cierto, o como dijo Elar, el tema del inglés es algo vital. Yo recuerdo hace quizás 10 años cuando fui coordinador de esta red de estudios del Asia-Pacífico, que también mencionó Elar, que son 16 universidades, me llegó una invitación porque estaban promoviendo un encuentro de rectores, de altas autoridades de las universidades de las economías de la APEC, ¿no? Estaban invitando. Y creo que no participaron, creo que ninguna universidad del Perú, porque justamente era el tema del inglés. Ahora, respecto a eso, por ejemplo, en la nueva ley universitaria de la SUNEDU, yo creo que ya por primera vez se dice, ¿no?, que para ingresar a la universidad debería tenerse cierto conocimiento del inglés, muy, muy básico, por supuesto, pero en verdad eso solo es el primer paso, porque ustedes van a cualquier, no solo en las economías de la PEC, pero creo que muchos países del mundo, para ingresar a la universidad hay que saber inglés. Eso es obvio en muchos países de Asia. Si uno no sabe inglés en Japón, en China, Corea, no ingresa a la universidad. Entonces, eso yo creo que es bastante básico. Entonces, eso. Y lo otro que también acabas de mencionar, Julie, el tema de las matemáticas, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, comento, es interesante, hay universidades pues, en todo el mundo, pero en Asia sí han logrado los asiáticos pasar de ser muchos de ellos exportadores de materias primas hace 40, 50 años como el Perú, a ser potencias que exportan manufactura, es porque invierten en investigación en desarrollo, porque hacen ciencia, investigan en tecnología. ¿Y eso a qué se debe? Porque, escuchen bien, en sus universidades casi el 60%, más de la mitad, estudia en las llamadas carreras STEAM. STEAM son, por las siglas en inglés,
Science, Technology, Engineering, Matemáticas. Entonces ellos estudian ciencias básicas, ¿verdad? Ingeniería, matemáticas. En cambio, en Latinoamérica veía que es casi al revés, casi el 60% más se inclinan por las ciencias sociales. Ahora, ¿por qué allá investigan más ciencias y aquí nos vamos por las artes liberales? Que hecho ese paso, yo creo que Latinoamérica necesita más ciencia porque tenemos tantas materias primas que deberíamos justamente claro. transformar. ¿Y la razón cuál es? Ustedes saben que existen pues estas famosas PISA, ¿no? La Organización uh-huh. de Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa como 38 países y al cual el Perú quiere pertenecer, publica cada 4 años unos rankings de, hacen encuestas a chicos de 13, 14, 15 años de estos países y hacen pues calificaciones en 3 áreas, ciencias, matemáticas y lecturas. ¿Y qué creen ustedes? Casi los 8 primeros puestos de los 10 están ocupados justamente por las economías asiáticas, ¿no? Primero está, por ejemplo, está Singapur, después está Macao, China, después está Taiwán, Japón, Corea, Hong Kong y todo lo demás. Incluso Vietnam, que es una cosa muy increíble. Vietnam es un país relativamente menos desarrollado que el Perú. Su Producto Bruto Interno per cápita es menos de la mitad. Está en el puesto 34 y nosotros estamos en el puesto 58. Y eso que hace algunos años estaba mucho más detrás. Entonces, hay que inculcar justamente algo que tú mencionaste, ¿no? La enseñanza de las matemáticas para que podamos estudiar más ciencias en las universidades y así podamos transformar las ideas primas que tenemos. Muy bien, esto es importante mencionarlo porque obviamente, como usted bien dice, las cifras dicen que nosotros deberíamos prepararnos mucho más en lo que es la tecnología, en las ciencias, en la ingeniería, ¿no? Por ejemplo, se menciona más bien que Chile ya se está preparando bastante bien, ¿no? Hace poquito en el evento que hemos tenido en el Congreso, en el cual ustedes participaron brillantemente, mencionaron eso, ¿no? Que es necesario que el Perú asuma ya este rol, porque si no, se puede quedar atrás y al final lo que va a ocurrir es que se importe mano de obra extranjera, ¿no? Cuando tenemos tanta necesidad de contratar más bien a personas de aquí, a nosotros los peruanos, o a gente que radique en Perú ya, ¿no? Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Qué alternativa se tiene o qué alternativa propone dentro de los proyectos que ya se están trabajando, que he visto incluso hay un formato para llenar, para poder, me trató de imbuir un poco más en este tema porque me parece excelente. Yo les comento, en mi tesis planteo precisamente esta importancia de la triple hélice, lo que es academia, estado y empresa, y que todo docente a nivel universitario o a nivel en general debería tratar desde su puesto, desde su posición, formular mecanismos para vincular estas hélices. Obviamente también con lo que es participación ciudadana, pero esto me parece el meollo, lo principal a lo que debemos apuntar. Por eso es que considero tan importantes sus aportes, doctor Aquino y embajador Scala. Mira, a propósito de lo que se ha venido comentando, uh-huh. en APEQI, con relación a lo que habías comentado sobre lo que se estipuló en el año 2008, uh-huh. todas las economías asiáticas de APEC tienen el idioma inglés como obligatorio en los colegios. Uh-huh. Y en algunos países, como es el caso de Malasia, es también idioma oficial. Uh-huh. O sea, aparte del idioma malasio, uh-huh. también en el Perú algo pasó. No pasó. Tenemos en educación, uh-huh. en el sistema de educación, la obligación desde el primer grado de enseñar inglés. Claro. Por supuesto, muchos colegios privados lo hacen, pero a nivel nacional no. Sí, muy cierto. Como mencionaba, las decisiones de APEC no son vinculantes, ajá. pero la gran mayoría de APEC sí aplica todas las decisiones que se toman. Lamentablemente, todos nosotros conocemos el estado del sistema educativo peruano, que no necesariamente es el mejor del continente, ¿no? Y el estado en que se encuentra y que necesita, obviamente, una reingeniería, ¿no? Por decirlo así, ¿no? El profesor Aquino mencionó hace poquito sobre las pruebas PISA, ¿no? Y esas pruebas son sumamente importantes, mucho más importante de lo que el común de la gente pueda pensar. Como se mencionó, se realizan cada 4 años. Si uno retrocede 4 periodos, hace 16 años, los 10 primeros puestos de la prueba PISA
estaban ocupados por países escandinavos como Finlandia, Suecia, y países europeos como Alemania, Francia y obviamente también Estados Unidos, Australia, y no figuraba ningún solo país asiático entre los 10 primeros. Han pasado 16 años y entre los 10 primeros hay 7 o 8 asiáticos. Y lo más curioso, que en matemáticas está Vietnam, creo, en el cuarto lugar. Una economía que es menor desarrollo que el Perú, pero en matemáticas está en cuarto lugar. Entró en las pruebas PISA, en el último ejercicio de las pruebas PISA, entró Vietnam. Es increíble. Nosotros tenemos acá, en el Perú, una empresa estatal de Vietnam que invierte en telefonía, Vitel. Ajá. Vitel es una empresa vietnamita que invierte en el Perú. Y está posicionada al interior del país, en el área rural. Es el principal proveedor de internet en el área rural, la empresa Vitel. Y es una empresa de Vietnam, una empresa de menor desarrollo que el Perú. Si nos traemos 40 años atrás, estábamos en la guerra de Vietnam, un país que, totalmente demolido y que surge de las cenizas. Sí, sí, sí. Y nosotros, que no hemos tenido guerras, claro, no avanzamos. Estamos hoy día, el Perú no tiene el mismo nivel que teníamos hace 45, 50 años. Hace 45, 50 años el PBI del Perú era superior al de Corea y al de Japón. Nosotros tuvimos el primer tren antes que Japón. Y hoy día no tenemos red ferroviaria. Tenemos las oportunidades y las oportunidades las perdemos. Sí, si me permites, Julie, algo que agregar lo que he dicho. Claro que sí, por favor. Es interesante esto de Vietnam. Yo siempre también lo pongo de ejemplo, ¿no? O sea, Vietnam, pues sabemos, ¿no? La terrible guerra que pasó con Estados Unidos. Estados Unidos arrojó, se dice, más bombas napalm en Vietnam que en toda Europa, ¿no? Fue una guerra encarnizada. Y obviamente era natural y había pues hasta hace 40 años un odio de los vietnamitas a Estados Unidos, pero ahora Estados Unidos es el socio principal de Vietnam, ¿no? Porque los asiáticos son pragmáticos, eso lo sabe muy bien él. Y probablemente uno de los países más pragmáticos son estos países comunistas como China y Estados Unidos. Ellos han dicho, ¿quiénes son los más desarrollados? Obviamente está en Occidente, Estados Unidos. Entonces Vietnam es una muestra de... Y lo otro, el inglés, ¿no? Fíjese. ¿Cómo esos países han logrado, hablo de los países del Asia Oriental, aprendiendo de afuera, ¿no? Millones de ellos están estudiando en universidades de Estados Unidos, de Europa, y para ellos es obviamente vital el idioma inglés. Aquí yo soy profesor, antes, ahora han mejorado un poco, yo enseño en la Universidad de San Marcos, sí, que es una universidad pública. Yo recuerdo que antes me avisaban de becas de las embajadas o de algunas universidades en Asia que conozco, recomiéndanos algunos estudiantes, pero a veces se perdían porque los chicos no sabían inglés. Ya están empezando, pero todavía hay mucha falta del inglés. Hay becas, yo sé que becas que se pierden porque no saben inglés los chicos. Pero no solo eso, incluso la administración pública, y eso también era Rosario. O sea, hay becas, por ejemplo, para funcionarios públicos, de los diversos ministerios, de los gobiernos regionales, de las municipalidades, y se pierden porque no saben los funcionarios, ¿no? Bueno, ya son mayores, la esperanza es los jóvenes que deben saber inglés. El inglés es el idioma universal de la ciencia, la tecnología, ¿no? Y sobre eso justamente hay que mencionar la formación continua, ¿no? Hay técnicas, hay instituciones, pero también están herramientas, aplicaciones, ¿no? Incluso a YouTube hay videos permanentemente que uno puede ir mejorando, practicando el nivel de inglés, mejorándolo. Entonces, es importante que todos asumamos este compromiso que es tan fuerte. Primero, que se pierden becas, que ya lo he escuchado anteriormente y es una pena que esté ocurriendo, que siga ocurriendo, porque esto lo han dicho hace varios años. Hay becas que se pierden porque la gente no quiere postular a uno que le cueste, ¿no? O sea, es más, cuando a veces hay cursos, en algunas instituciones preguntan, ¿es en inglés? Mejor en español, tradúcemelo, ¿no? Entonces,
Y la necesidad que tenemos, porque la tecnología, el avance de las ciencias, solamente un 15% viene en nuestro idioma, ¿no? Prácticamente todo el resto viene en inglés y nos perdemos de conocer la mayor cantidad de información precisamente por esa limitación, ¿no? Que hay que tratar de contrarrestarla. Embajador Elar, ¿quería mencionar algo? No, no, estaba escuchándote. Ah, ok, gracias. Entonces, sigo con las preguntas. quería preguntarles entonces las oportunidades de investigación que ya hemos mencionado un poquito y desarrollo impulsadas por APEC. ¿Hay alguna oportunidad, hay alguno que conozcan, que involucren a instituciones de esa academia, al Estado o a las empresas? ¿Se han dado, hay oportunidades o todavía no se ha podido generar proyectos de este tipo? Ah, bueno, por ejemplo, en el APEC se supone que son las siglas en inglés del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. APEC no es solo promover el comercio, no es solo promover la inversión, es promover la cooperación económica y técnica. Hay un comité de cooperación económica y técnica, ¿no? Yo creo que eso es muy fundamental para el Perú. Deberíamos expandir las experiencias de desarrollo de las economías del Asia. Yo sé, por ejemplo, que en el acuerdo de asociación económica, que justamente es un acuerdo de comercio que se firmó porque nosotros estábamos en el APEC con Japón, también está ahí, obviamente hay un componente de cooperación económica y técnica. El TLC que tenemos con Japón no se llama Tratado de Comercio, se llama Acuerdo de Asociación Económica porque involucra un componente de cooperación. Por ejemplo, yo sé, incluso recuerdo que el año 2008, cuando fue el primer APEC en el Perú, vino el ministro de Comercio de Japón y de Industria, ¿no? El MIT, ¿no? El MIT, Ministro International Trade and Industry, vino aquí. Y él fue a visitar el complejo de Gamarra. Yo lo acompañé porque yo era pues traductor de idioma oficial. Entonces, el interés de Japón era que el Perú obviamente pueda exportar al mercado japonés. Pero sabemos que el mercado japonés es muy difícil. Tienen que conocer las modas, los diseños y todo lo demás. Y él dijo, y ya ICA había empezado, YETRO había empezado un mecanismo para poder colaborar con el Perú, ¿no? Mandando técnicos para que puedan decirle a los peruanos, haz este tipo de ropa, este tipo de diseño y todo lo demás. Incluso fíjate tú que YETRO mandaba delegaciones, o sea, trajo delegaciones de señoras japonesas, consumidoras japonesas, para que vengan al Perú y prueben alguna fruta, algún producto que les guste, y uh-huh. Eso recomienden para que pueda venderse a Japón. Sí, ha habido algunas instancias, ejemplos de cooperación económica y técnica, yo recuerdo en particular ese de Japón. Otro tema, por ejemplo, las pymes, ¿no? Sabemos que las pymes han sido el motor de desarrollo, en particular, por ejemplo, en Taiwán, en particular, por ejemplo, en Japón. El tema, por ejemplo, el desarrollo digital, ¿no? Entonces, yo creo que en esos temas donde los asiáticos son más adelantados, se está haciendo algunos proyectos, pero creo yo que debería hacerse mucho más. No hay tantas cosas que se puede aprender de los asiáticos y es bueno que utilicemos mejor este mecanismo de cooperación económica y técnica, ¿no? Para que tengas una idea, en los proyectos de cooperación en APEC son aproximadamente 200 proyectos anuales de cooperación que se dan en APEC en las diversas áreas, sea salud, educación, transporte, telemática, lo que fuera. En las 21 economías se desarrollan proyectos donde los países de menor desarrollo, como es el caso del Perú, son financiados íntegramente por APEC. Y muchas veces no podemos participar por la carencia de técnicos que conozcan inglés. Frente a eso, embajador, ¿hay alguna alternativa? Porque ahora hay aplicaciones, ahora yo entiendo lo que usted menciona, que hablan en inglés, pero hay universidades también que preparan. Los chicos no solamente en el colegio pueden aprender inglés también, y masivamente vemos cómo instituciones como el Británico, el IMNA, realmente se llenan de estudiantes. O sea, hay una preocupación también en nuestro país por el idioma. ¿Hay alguna alternativa en todo caso para hacer equipos conjuntos? Porque hay ideas, pero se puede asociar. Mira, son casos individuales. Uh-huh. A nivel nacional no es así. Uh-huh. ¿No? Si yo te digo que hay carencia, es porque realmente no se encuentran profesionales técnicos especializados en la...
que con la suficiente conocimiento del inglés. No es que te tomen una prueba para que vayas a un proyecto de AP, no hay pruebas de inglés para que vayas, pero el desarrollo de la temática es 100% en inglés. Claro. Si no tienes un buen conocimiento de inglés, no vas a poder aprovechar. Claro. Sacarle provecho, vas a tener que ser una persona que no te permite desarrollar, ¿no? ¿Y hay propuestas, embajador, frente a esta situación, a esta problemática, que repito, data del 2008? En el 2008 o antes, porque en el 2008 se iba a revisar los avances de esos acuerdos que se desarrollaron por consenso en Chile. Entonces, frente a eso, ¿qué pasos se pueden ir dando? Hay instituciones también de Perú que representan los intereses peruanos en APEC. Esas instituciones están dando la talla, están trabajando, están llevando alternativas, soluciones, o cómo se ve este avance, o se dice, ¿sabes qué? No se puede porque la gente no sabe inglés. Yo creo que no es la solución, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer o qué se está haciendo en todo caso? O sea, normalmente participamos en todos los grupos en los cuales tenemos técnicos habilitados. No podemos participar en todos los grupos de APEC porque no tenemos la capacidad suficiente. No sé si te acuerdas, cuando hicimos la presentación en el Congreso, yo indiqué que el line más importante era el número 3, en el cual se describían la cantidad de grupos de trabajo, comités, subcomités que habían en APEC. Sí. Del universo, tú tienes pues, comités de todo, tienes, ¿qué te voy a decir? Desde tema automotriz hasta tema de biotecnología, ¿no? Nosotros participamos en todos aquellos grupos donde tenemos técnicos que nos puedan representar. Obviamente hay grupos, por ejemplo, en el grupo automotriz no participamos. No tenemos nada que hacer ahí, nosotros no somos productores de automóviles. No producimos autopartes. Entonces, nosotros no participamos en ese grupo, porque no tenemos la gente que nos pueda representar. En los grupos donde hay técnicos, ahí sí participamos. Participamos en el grupo de pesquería, participamos en el grupo de transporte, participamos en el grupo de salud, etcétera, ¿no? Claro. Donde hay gente capacitada, participamos, pero hay muchísimos grupos donde no participamos. Por carencia de técnicos. Muy bien. Embajador o doctor, ¿qué papel cumple REDAP en toda esta problemática, temática que estamos analizando? ¿Qué papel cumple? ¿Qué objetivos tiene? ¿Cómo se va desarrollando además? Sí, bueno, yo creo que en esta famosa triple hélice, ¿no? Academia, Estado, empresa, la academia ha sido un eje fundamental, por lo menos en el Asia, ¿no? Obviamente, cuando hay un problema, la academia hace su análisis, propone propuestas, los políticos deciden implementarlo, obviamente llama a los empresarios y le consulta si eso es posible o no. Hay un trabajo coordinado, cosa que no sucede necesariamente en el resto del mundo. Ahora, en el caso específico de la REDAP, este es un esfuerzo que se empezó pues allá en los años 90, ¿no? Yo tuve la suerte de ser uno de los primeros porque justo regresaba de Japón el año 93 y nos juntamos un grupo de amigos, profesores, algunos de ellos había estudiado como yo en Asia o alguno de ellos había viajado en Asia, entonces vieron la importancia de este tema. Actualmente somos 16 universidades. Mira, es una ironía, el Perú es uno de los países más integrados a Asia, más de la mitad de lo que se exporta va a Asia, más de un casi el 50% de todo lo que, un poquito menos quizás 45%, de todo lo que se ha invertido en el Perú viene de Asia, pero no tenemos suficiente técnicos, expertos. Yo te podría contar con los dedos de la mano los expertos que tenemos de Asia. Por expertos me refiero a esa gente que ha estudiado en Asia, por lo menos conoce un idioma y realmente somos pocos. Pero bueno, decidimos juntarnos, hacemos eventos, conferencias. Uno de los más grandes eventos que hacemos es este famoso reunión de centros académicos de APEC, que va a hacerse en agosto en Lima, el 22 y 23, y donde esperamos que somos 16 universidades e instituciones que podamos presentar algún proyecto. Ahora, mira, para que tengan también una idea del estado del estudio de Asia en la universidad, somos 16 universidades, cierto, pero en verdad solo tenemos 3 centros de estudios asiáticos, ¿no? El
países asiáticos de la Católica, de la Pacífico, y el nuestro recién es nuevo, tiene 6 años, somos la única universidad nacional que tiene eso. Yo lo quise hacer desde el comienzo, pero claro, no había mucha todavía importancia que le daban, y no solo eso, comento algo, porque en verdad yo creo que no debería ser así, ¿no? Yo tengo este centro de estudios asiáticos, pero imagínense, yo no recibo ningún financiamiento de la universidad, porque la universidad dice que el Estado, lamentablemente, las universidades públicas están bastante maltratadas en el Perú, en el mundo, en muchos países, las mejores universidades son las digitales, ¿no? En Asia mucho más, porque tienen financiamiento, por supuesto, y les exigen que sean eficientes como debe ser, ¿no? Pero bueno, somos 16 universidades, estamos haciendo varias cosas y estamos abiertos a que más universidades participen. Dicho sea de paso, les comento algo, recibí ayer la invitación del vicerrector de la Universidad Nacional de Ucayali, que estuve en el evento que organizó el congresista Pacheco, estuvimos juntos, y me está invitando para que vaya. Entonces yo creo que ya esta difusión que se está haciendo la Universidad APEC, este foro que organizó el congresista Pacheco, está rindiendo en tus frutos, y esperemos que más universidades, en particular de provincias, ¿no? Sea una de conocer más Asia, ¿no? Un saludo también a los que asistieron de provincias precisamente a este foro que se tuvo, APEC Universidad, que fue bastante concurrido porque también habían personas que participaron virtualmente. Esperemos que esto sirva, como usted bien dice, para poder generar más sinergia y que las universidades se puedan integrar y proponer alguna alternativa conjunta. Les agradezco muchísimo su presencia. Les voy a dar un minuto, por favor, breve para podernos despedir. Y si tienen alguna conclusión o algún aporte sobre lo que hemos conversado. Yo quisiera simplemente completar lo que acaba de mencionar Carlos sobre los centros de investigación. A manera de ejemplo, te voy a poner el caso de Indonesia. Indonesia tiene un gran centro de investigación, que es el Centro de Relaciones Internacionales, y en él participan más de 200 investigadores permanentes. Increíble. Con un presupuesto casi similar al de un ministerio acá en el Perú. Wow. Donde se dedican 24 horas al día a investigar. Qué diferencia, ¿no? Si te estoy hablando, te estoy hablando de China, te estoy hablando de Indonesia. Claro. Tiene menor presupuesto dedicado a esto. Cuando uno dice, ¿no? ¿Cuántos países invierten en investigación y en desarrollo? Nosotros no invertimos ni siquiera el 1% comparativamente con otros países del Asia. Sí, pues. ¿Cuántas patentes registramos al año nosotros en el Perú? ¿Cuántas patentes registra Indonesia? ¿Cuántas patentes registra China? Los países asiáticos son, después de Estados Unidos, los que más patentes registran. China, más de 30.000 en un año. Wow, más de 30.000. Más que Estados Unidos. Malasia, Singapur. Singapur, más de 18.000 patentes en un año. Esas son otras dimensiones. Estamos en ese club y no lo aprovechamos. Claro. Es importante lo que está mencionando y creo que a eso tenemos que apuntar para poder generar más foros, más actividades en los cuales se genere conciencia de la necesidad de dedicarle a la educación presupuesto, ¿no? Usted es la persona que está dirigiendo, por ejemplo, un centro asiático y recibe cero apoyo. Entonces, con su propio esfuerzo está moviendo. Tiene fortuna de increíble. Claro, ¿no? Sí, bueno, obviamente, para cerrar, por favor, sí, sí, sí. Bueno, no recibo financiamiento de la universidad, pero sí tenemos contactos con embajadas, hemos recibido profesores visitantes gracias al apoyo que nos dan las embajadas, recibimos becas y he mandado estudiantes al extranjero por las becas que me dan las embajadas, viajamos por el apoyo de las universidades extranjeras. Bueno. No me quejo mucho, pero en verdad no debería ser así, no deberías mendigar apoyo de afuera. El Perú debería, por su propia cuenta, financiar estos centros, porque al fin y al cabo es algo que debe ser beneficio para el Perú, ¿no? Termino diciendo lo siguiente, yo siempre digo, ¿no? A mí me parece muy bien la relación que el Perú tiene con Asia, estamos creciendo gracias a los grandes mercados que brindan ellos, somos capaces de vender nuestros productos,
recibimos mucha inversión extranjera, me parece muy bien, pero creo que no estamos aprovechando algo muy importante. Hay que aprender de la experiencia de desarrollo de Asia. Ellos, la mayoría, eran hace 70, 80 años mucho más pobres que el Perú, y ahora muchos de ellos nos han pasado. Hay que aprender de Asia. Justamente esa es la tarea que tenemos en el Centro de Estudios Asiáticos. Divulgar. Ellos han logrado desarrollarse y esperemos que eso se aplique. Excelente, doctor Aquino, embajador Escala, les agradezco muchísimo su participación. Espero poder conversar en un momento más adelante con los logros, con los resultados de los proyectos que ya deben ir informando en APEC, en las múltiples plataformas y reuniones, para poder apoyar en esta difusión tan necesaria para el crecimiento de la educación y sobre todo de nuestro país. Muchas gracias a ambos. Gracias. Hello. Esto ha sido, gracias. Esto ha sido Diálogos con Yuli Valencia. Los espero el próximo viernes, queridos amigos, a las 5 de la tarde. Muchas gracias.